delatan la trágica historia de la empresa Tetraetilo de México, Sociedad Anónima, TEMSA, formada en 1960 en una coinversión entre DuPont de Nemours, DuPont y Petróleos Mexicanos Pemex. Así, TEMSA se convirtió en una empresa paraestatal de las llamadas de participación estatal indirecta, bajo el cobijo de la Secretaría del Patrimonio Nacional. Imagen Médica solicitó a DuPont información relacionada con la participación y liquidación de la empresa. La respuesta fue contundente: es información confidencial, dijeron. De la misma manera, Pemex declinó aportar cualquier información. Sin embargo, parte de la oscura historia de TEMSA ha podido ser rescatada. La producción, las ventas, las inversiones y las utilidades netas reflejan el desarrollo de TEMSA como una empresa altamente competitiva y redituable, sobre todo en los dos años previos y posteriores al cierre de las plantas de DuPont productoras de tetraetilo de plomo en los Estados Unidos. Aunque solo por unos años, la llegada de Raúl Muñoz Leo, hoy director de Pemex, al mismo cargo en DuPont México, detonó el crecimiento exponencial de la paraestatal TEMSA, y las grandes inversiones antes de su cierre reflejan el tamaño del desfalco. El negocio. 40 años después de que DuPont de Nemours inició la producción del tetraetilo de plomo, los efectos devastadores que causaban se sentían en los Estados Unidos. Grupos ecologistas, sindicatos, agrupaciones médicas, de empresarios y de políticos se unieron y presionaron al gobierno estadounidense para que se suspendiera la producción y consumo del letal veneno. Para reducir el efecto de su producción en los Estados Unidos, DuPont buscó en México la posibilidad de producir el aditivo y lo encontró en Pemex, quien se convirtió a partir de 1960 en uno de sus principales aliados y clientes. 4 años después, Raúl Muñoz Leo, hoy director de Pemex, ingresó a DuPont. Nunca imaginó llegar a formar parte de la élite del poder en México. TEMSA se formó con el objetivo de producir, transformar y elaborar compuestos antidetonantes de tipo organometálico, tales como tetraetilo de plomo que se agrega a las gasolinas para aumentar su octanaje, tetraetilo de bromo y sus derivados fundamentales, como el dibromuro de etileno. Y aunque DuPont y Pemex negaron información a Imagen Médica sobre la formación y extinción de la empresa, existe información confusa sobre la participación de ambos gigantes. Por un lado, documentos muestran que la empresa fue formada con un capital social de 50 millones de pesos, y que se emitieron 100.000 acciones con un valor de 500 pesos cada una, de las cuales al menos 51.000 acciones correspondían a Pemex, para ser así, socia mayoritaria con el 51% del capital. Otros documentos emitidos por Pemex indican que DuPont participaba con el 40% del capital. La planta de producción se estableció en el complejo industrial de Pajaritos, a 15 kilómetros de Coatzacoalcos, Veracruz. Para 1980, los activos de TEMSA alcanzaban casi 832 millones de pesos, que se integraban principalmente por 354 millones de activo circulante y 476 millones de activo fijo, el resto lo conformaban otros activos y cargos diferidos. En 1984, las ventas del veneno produjeron a TEMSA 5.790 millones de pesos, lo que representó, dijo, una utilidad neta de 570 millones de pesos, además de anunciar una inversión de 300 millones de pesos para 1985 en equipo de protección ambiental. Y en efecto, en 1985 Pemex reportó ventas de tetraetilo por 8.741 millones de pesos, de los cuales, 716 fueron ingresos por exportaciones, alcanzando una utilidad neta de 1.337 millones de pesos. En 1986, TEMSA siguió su exitosa carrera, de tal modo que alcanzó los ingresos más altos desde su inicio. Los ingresos ascendieron entonces a 23.811 millones de pesos que generaron una utilidad neta de 1.715 millones de pesos. Cerradas las plantas productoras del veneno en los Estados Unidos, TEMSA empujó fuerte en México y lo logró. Las ventas de 1987 produjeron a la empresa 59.531 millones de pesos que le arrojaron una utilidad neta de 9.125 millones de pesos.
Y no solo eso, a un año de que Raúl Muñoz Leo se encumbrara en la presidencia de DuPont, la empresa Tensa anunció un programa de inversiones de 17.978 millones de pesos para apoyar la infraestructura de la planta. Ya con Muñoz Leo a la cabeza, la transnacional y su socio alcanzaron en 1988 resultados financieros muy satisfactorios que ascendieron a 101.424 millones de pesos que arrojaron una utilidad neta de 22.632 millones de pesos. Por si fuera poco, Tensa invirtió adicionalmente 13.000 millones de pesos en nuevos equipos que permitieron avanzar en la modernización de la planta. Resultado de lo que llamaron entonces una producción récord, 1989 redituó a Tensa ingresos por ventas de 147.500 millones de pesos, mientras que las utilidades netas llegaron solamente a 15.700 millones de pesos. Y aunque las cifras sobre la utilidad se redujeron, se tuvo entonces una justificación. La empresa tuvo necesidad de absorber una serie de gastos tales como incrementos en costos de las materias primas, gastos por arriba de la inflación y congelamiento del precio de venta interna, el cual reporta un rezago considerable en comparación con el precio internacional. No obstante, la tercera modernización consecutiva implicó para Tensa la inversión de 12.000 millones de pesos en 1989, periodo en el que también se anunció que las exportaciones a Latinoamérica alcanzaron los 27 millones de dólares. El veneno. A pesar de que Pemex reconoció por primera vez al tetraetilo de plomo como un producto contaminante por su contenido de plomo en 1983, fue hasta 1997 en que se dejó de usar en las gasolinas automotrices. En efecto, en 1983 Pemex se refirió al tetraetilo de plomo, también conocido como mexoctán, como producto contaminante, y definió como política prioritaria la disminución de los niveles de ese compuesto en la elaboración de las gasolinas. De acuerdo con Pemex, esa situación provocó que la empresa iniciara el desarrollo de un mercado de exportación que le permitiera aprovechar su capacidad instalada. Así, en 1983 Pemex exportó sus primeras 256 toneladas de mexoctán a Costa Rica, al tiempo que emprendía negociaciones con Cuba, Ecuador, España, Guatemala y República Dominicana. Una vez que Pemex descubrió el mexoctán como contaminante, justificó la caída de sus ventas. Y es que mientras en 1982 vendió 14.689 toneladas del producto, en 1983 vendió solo 11.286 toneladas. También bajó la producción de 15.857 toneladas de 1982, contra 10.441 toneladas en 1983. Contra lo que pasó en 83, 1984 fue un buen año para Tensa, ya que logró ventas por 14.650 toneladas, y concretizó los negocios anunciados con Costa Rica, Ecuador, España y República Dominicana. Además anunció el suministro para 1985 de 1.200 toneladas de tetraetilo para Argentina. Y en efecto, en 1985 Pemex exportó 1.212 toneladas del veneno, mientras que produjo 17.500 toneladas. Al consumo interno se habrían destinado cerca de 16.300 toneladas, que rebasaron, por mucho, la política prioritaria de disminuir el consumo nacional. Casualmente, DuPont sabía que en 1986 tendría que dejar de producir el veneno en los Estados Unidos. Y casualmente, también, Tensa alcanzó la producción de veneno más alta desde su inicio, 18.609 toneladas, de las cuales se exportaron 5.427 toneladas. Allanado el camino para DuPont y a punto de que Raúl Muñoz Leo se encumbrara en el poder de la transnacional, 1987 significó para Tensa la segunda producción más alta desde su inicio, con 18.400 toneladas de veneno producido y 6.440 para exportación. Y no solo eso, desde entonces, Pemex anunció su objetivo de producir 19.500 toneladas para 1988. Y aunque no logró la meta y produjo la misma cantidad de producto de 1987, Tensa exportó a Ecuador y Argentina un total de 5.982 toneladas de veneno.
La exitosa carrera de Tenza se manifestó en 1989, cuando se volvió a superar la producción del veneno, le llamaron entonces producción récord a las 19.700 toneladas de producto producido, del cual se exportaron 8.247 toneladas al mercado latinoamericano. Los números. El lunes 31 de marzo de 1997 se publicó en el Diario Oficial de la Federación DOF, el balance final de liquidación de Tetraetilo de México Sociedad Anónima. El balance muestra activos de la empresa por poco más de 13 millones de pesos, producto de la suma del capital social, valuado en 50 mil pesos, y de los resultados acumulados, de 13 millones de pesos. En dólares actuales, asciende a la cantidad de poco más de 1.400.000. Ricardo Cortizo Bernal, liquidador de Tenza, citó conforme a lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se publica el balance final de liquidación de Tetraetilo de México Sociedad Anónima. La parte que a cada accionista corresponde en el haber social se distribuirá en proporción a la participación que cada uno tiene en el mismo. Sin embargo, no aparece en el balance final de liquidación pasivo alguno, tampoco las grandes inversiones realizadas por la empresa en sus mejores momentos poco antes que se decidiera la disolución, que ascendieron a más de 45 mil millones de pesos por concepto de infraestructura y modernización. Por si fuera poco, 5 años atrás, en el DOF se había anunciado la liquidación de Tenza. La resolución que autorizó la disolución y liquidación de Tenza fue, según el documento, por acuerdo del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, y para tal efecto se consideró lo siguiente: que el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 señala que el desarrollo industrial ha traído avances sustanciales en todos los órdenes, pero ha generado daño al medio ambiente, lo que implica una seria preocupación ciudadana y una alta prioridad en las acciones del Gobierno de la República para restituir el necesario equilibrio ecológico. Que la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, dependencia coordinadora del sector en el que se agrupa Tetraetilo de México, Sociedad Anónima, dadas las condiciones desfavorables en el mercado de los artículos producidos por la empresa y ante la dificultad de obtener recursos para el Estado mediante su enajenación, propuso su disolución y liquidación, y que la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, en su sesión extraordinaria de 1991, y sesión ordinaria de 1992, analizó y dictaminó favorablemente la propuesta mencionada en el párrafo precedente. Esta Secretaría ha tenido a bien expedir la siguiente resolución. Primero, se autoriza la disolución y liquidación de la empresa Tetraetilo de México, Sociedad Anónima. De acuerdo con la resolución expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP, correspondería a la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal SEMIP, en su carácter de coordinadora del sector, promover y prever lo conducente a efecto de que la disolución y liquidación se llevarán a cabo de manera oportuna, eficaz y con apego a las disposiciones jurídicas aplicables. También estableció que la propia SHCP emitiría los lineamientos sobre la aplicación que se daría a los remanentes que resultaran del proceso que se autorizaba. La intervención de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, conforme a sus atribuciones, vigilaría y haría el seguimiento del proceso de desincorporación que se autorizaba. El acuerdo del presidente Salinas fue claro, salvo que exista impedimento legal para ello, la conclusión del proceso de disolución y liquidación de que se trata no deberá exceder de un plazo de 6 meses, contado a partir de la entrada en vigor del presente instrumento. La presente resolución surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el DOF.